l'argument extraterrestre de la nit és que aquí qualifiquin el senyor Sagan de mentider quan és precisament un dels gurús dels que defenen aquesta postura. Això sí que és extraterrestre, vostè, realment. Claro que es un mentiroso, te lo puedo probar. Yo creo que es un divulgador científico. Sí, lo es. Sí, es un hombre que sabe mucho de su ciencia, pero es un hombre que está a sueldo para decir las cosas que dice en relación a los ovnis. Pero no lo puedo demostrar. No ni a persona que trata de lo que decías. Yo había demanado que es contingués la primera filera, pero ya ves que es imposible. No es contingué todavía. Si yo digo que viniendo para Barcelona en el avión desde Madrid he visto una vaca volando y digo, por favor, no. Seamos serios, por favor, créanme, yo soy un señor muy serio, mayor, ya calvo, yo he visto una vaca volando. Sí. Nadie puede decir, pues mire usted, qué tontería, alguno se reirá, alguno se ha reído y tal, pero entonces yo inmediatamente puedo replicar, demuéstreme que es mentira. Nadie podrá demostrar que es mentira, nadie. Pero pulsé este, ¿es científico entonces el que las vacas volando existen? No, naturalmente que no. El principio de falsabilidad exige que yo tenga que aportar la prueba para demostrar que yo digo que es verdad eso y no que ustedes digan, demuéstreme que no es verdad, que sería muy fácil. Eso es lo que dicen los investigadores ovnis. Demuestre usted que no es verdad, que no hay ovnis. Demuestre usted que es verdad. Traigan un marciano. A mí me sorprende, señor Duaria, a mí me sorprende que cap de las personas que están aquí assegudes me las hagi trobat yo investigant cap cas de ovnis. Cap de vostès ha anat a investigar ovnis. Yo no em posaré a parlar de meteorología ni a dir-li si ha visto o no ha visto una vaca. No, no, vingui vostè, vingui vostè. Vostè a buscar-lo, vingui vostè. Demuéstremelo. Sí, sí, sí. Calma, 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 calma. Llorenç, calma, segui, sisplau. Senyor Fresedo, té vostè la paraula, seguin els altres. Senyor Fresedo, sí. Fresedo, Tuària. Dices que has visto una vaca volando, por supuesto, no... No tienes nada en un cuerpo que lo pueda mostrar, pero si alguien viene y te dice, por la noche vi un ovni, y estoy contándote casos del Brasil así, del estado de Bahía, un ovni vino y me tiró un rayo adentro, y me dejó completamente, eso lo dijo después de dos días, me dejó completamente exangüe, pero lo llevaron al hospital y no tenía gota de sangre el hombre, estaba muriéndose. Y otro viene y dice, vinieron unos hombrecitos y me metieron un aparato aquí, y van al hospital y le sacan el aparato, y así cientos de casos. Entonces, ¿qué? Yo ¿hay no me lo creo, no hay, creo que es un cuento chino. Sí, ahí está. Ese es el problema. Sí, sí. El problema está en los vudús y las magias y todo este tipo de cosas. Mira usted, hay una película que ha salido. Tú pedías una norma. Hay una película que se llama Independence Day que ya tiene una nave. Ya tiene una nave. Ya tiene una nave. Ya la tiene la nave. Sisplau, un después de la otra. Sisplau, seguen, sisplau. Con el norteamericano al que tuvieron allá y lo tuvieron dos días o un día, no me acuerdo cuánto, y lo dejaron después tirado en el suelo. Y ahí intervinieron todas las autoridades de su estado, señor. Quiero contar un caso que ha sucedido en México hace 10 meses a un piloto de la línea Aeroméxico. Ustedes la deben de conocer, esta línea. Este piloto es el comandante Ruano, que testificó con toda su tripulación a riesgo de perder el empleo, porque hay una torre que le llaman la torre de la Ciudad de México, que estaba dando la vuelta el avión ya para aterrizar, ya había sacado el tren de aterrizaje cuando tuvo una colisión con un objeto que no se veía. Entonces el tren de aterrizaje quedó sumamente dañado, de tal manera que el avión no hubiera podido aterrizar sin un grave accidente. Algo sostuvo al avión, permitió que el avión aterrizara con 100 personas a bordo, y una vez que estaba el avión posado en tierra, se alcanzaron a ver esa luz que se iba a una velocidad extraordinaria. Parece ser que el avión chocó con este objeto, no se veía en el radar, pero el daño en el tren de aterrizaje era grande. Lo más importante de todo es que este objeto permitió o capturó con un campo magnético y posó al avión en tierra. Y este piloto, junto con toda su comitiva, se ha atrevido a dar la declaración pública en la televisión mexicana al periodista Jaime Maussan, y está a punto de presentarse ese video, inclusive a nivel internacional, de todos los reportes. Gracias, Arrieta. Luis Ángel. Pero yo no tengo que recurrir a fotos cuando yo he visto 7 veces ovnis y he visto un ovni tumbado. Y no lo pude acercarme más porque allí estaban los militares mexicanos en la sierra de Puebla dando leña a todo el mundo. Y allí estaba el ovni enchufado así. ¿Entiendes? De modo que por eso, mira, todo testimonio, por eso yo te decía, tráeme las pruebas del... Todo testimonio acaba en el testimonio humano, porque ustedes no creen a la gente que viene. Antes me decías tú que
¿por qué no lo ve nadie? No sé qué. Es que la gente, por ejemplo, esas mujeres que han sido embarazadas, y ya te digo que son por miles. ¿Embarazadas? Embarazadas. Y a los tres meses vienen y le sacan el feto. Pero sí, hombre, es que tienes que leer, que no lees. Coño, no lees. Pero bueno, es que tiene que leer con el embarazada. Sí, es así la cosa. Eso lo están estudiando ahora. Lo que pasa es que tú no lees de esas cosas. Tú sabes lo que sabes de tus cosas, pero de esto no lees. Mira, salen 20 libros por mes sobre ovnis, ¿entiendes? Decir, así es como decir, es la cosa, y le sacan el feto y luego se lo llevan. Decir que los ovnis tienen extraterrestres, los extraterrestres existen, que vienen y embarazan a las señoras y que hay por miles, es algo que una de dos, o me quieres tomar el pelo, o yo me tengo... Es que tú no tienes pelo, me río. Tú estás en mi club. Tú estás en mi club. Por eso, abre la mente, lee la cosa. Habla de leer. Mira, yo le voy a hablar de una cosa. Estos científicos. Habla de leer. Yo le voy a hablar de cine. Yo le voy a hablar de cine. ¿Qué es el cine? Leer es lo mismo que leer el cine. No quiero saber nada de cine. Vamos a ver, escuche bien usted una cosa. Todas las películas de ciencia ficción, sobre todo de extraterrestres, son personas que escriben y leen. Pero escriben. Es que yo he visto a la ¿me gente, permite a la usted una cosa? El hombre desde el principio tiene la gran incógnita. Sobre todo desde el principio de la literatura del trasplante con Frankenstein, el hombre busca siempre la superación del hombre. Y siempre un extraterrestre siempre busca el don siempre de la eternidad, de salvar. Si usted ve películas, cualquier película como Ultimátum a la Tierra, cuando el extraterrestre normal y corriente le meten un tiro, lo matan, el autómata, el robot, lo coge y le da la vida. Cualquier ET, que es el símbolo del Vaticano con este, con el, la creación del hombre, con el póster, es cuando da la creación, siempre el hombre. El hombre siempre está con la incógnita. Es la imaginación. Es la imaginación. Gràcies a tots dos, gràcies. Gràcies. Jo volia dir que potser aquesta reticència de molts científics, com els que tenim aquí al davant, en acceptar l'existència de vida extraterrestre, de vida intel·ligent extraterrestre, és per por que aquesta vida intel·ligent fos més intel·ligent que nosaltres. I potser més que ells. És a dir, que no fossin més intel·ligents que ells, i això, clar, els posaria. Home, els enfadarà. Respecteu una mica els anys. Sí, per favor, que a més em fatigo molt haver de cridar. Vinga. Ja no sé ni què deia. Això que em talli de cada moment. Si no, si no existissin els extraterrestres, els hauríem d'inventar. Més que res, la NASA, perquè fessin desaparèixer de les cares de molts dels que estan aquí presents aquest somriure de suficiència quan es parlen d'aquests temes. És a dir, jo n'estic tip ja de veure aquest petit somriure de suficiència. Això és un argument... Perdó, no he acabat encara. No he acabat encara, carai! No s'enfadi, home, no s'enfadi, Rivera. Com puc ser el teu avi? Sí. Tu respectes una mica el teu avi, no? Sí, doncs respecta a mi. No s'exalti, no s'exalti. No passem bé, Rivera. Ens faria falta que els extraterrestres ens inculquessin una mica d'educació per saber dialogar, perquè no en sabem. Ens tirem els plats pel cap, ens riem els uns dels altres. Jo he estat a Grècia, i a Grècia veus reunions de camperols, entorn a la taula d'un cafè, parla un, els altres l'escolten amb molt respecte, quan ha parlat aquell parlen els altres. Això encara no ho sabem fer nosaltres. A veure, sí, sí.